Quisiera, por favor, que Daniel ponga un video que se viralizó ayer de un senador que para mí era otra persona. Es el senador Ay, Iván sí, qué Silva de pena. la provincia de La Romana. Él es muy conocido por su participación en la receta médica de la Z y es un médico. Y él tuvo un enfrentamiento ayer en las vistas públicas con una doctora por el 30% de las AFP. Les voy a ir leyendo en lo que el video nos los coloca. El senador por La Romana, Iván Silva, protagonizó un tenso debate con una joven doctora de su provincia. Miremos el video aquí. ¿Tiene audio? Sí, ahí viene. Ok. Ella está caminando ahí. Saludo. Saludo a la mesa ejecutiva, a todos los presentes de esta vista pública, ley 8701, que ha sido el que ha creado el sistema de seguridad social dominicano. Mi nombre es Jessy de la Rosa, médico por profesión, donde he decidido estar aquí en representación de los trabajadores dominicanos, que estamos exigiendo que se nos haga un desembolso del 30% de nuestros fondos de pensiones acumulados. Yo vengo en representación de aquellas personas que no tienen voz, no solo en representación de los profesionales dominicanos, también aquellas personas que están en casa, que en esta crisis que estamos pasando, que estamos viviendo, en esta crisis de salud, donde ellos no han podido levantar su voz porque no hay quien le lleve quizás una cámara o no puedan salir de sus hogares para estar aquí presente. Nosotros somos precisamente los profesionales que sabemos las necesidades que esas personas están pasando. Nosotros los médicos, porque nosotros somos los que los recibimos en los centros de salud. Nosotros somos los que vemos la vulnerabilidad en la cara, en sus hijos, en su vestimenta, en su calidad precisamente de su organismo, si están o no recibiendo, si están o no enfrentándose adecuadamente a esta crisis de salud. Nosotros venimos en representación de ellos porque nosotros podemos ver que la administradora de fondos de pensiones, ellos toman un por ciento de este dinero y dice que ellos son los que lo deberían de administrar. Yo quiero que ustedes sepan que en esta crisis de salud ellos se pueden enfrentar, es con dinero. Y ellos son los que están administrando Daniel, vamos nuestro a colocar dinero. La Ahora respuesta bien, del senador, ¿qué por favor? Ellos hicieron en esta crisis? ¿Qué ellos están haciendo? ¿Cómo ellos se no están diciendo un 90, por ciento? Sí, pero dígame la pregunta exactamente. Esa es la pregunta. Un poco más para atrás. Presidente, por favor. De 30 mil pesos. En cuatro años, entonces usted ha más o menos 900 mil pesos. ¿Usted ha cotizado ya? No, de esos 90 mil pesos. No, doctora, pesos. Usted no sabe cuánto sería el 30% que usted le tocaría. Sí, le estoy diciendo un por ciento. Sí, pero dígame la pregunta exactamente. Esa es la pregunta. ¿Cuánto le tocaría? Presidente, por favor. ¿Con fin a qué? Si usted solamente tiene cuatro años de ejercicio, muy probablemente con lo que gana un médico, lamentablemente en este país, a usted no le va a tocar 90 mil pesos. Me da mucha pena que usted esté defendiendo algo que usted misma no lo entiende bien. Muchas gracias, doctor. Ok, gracias. Escuché la pregunta. No sé. La respuesta la pueden buscar en internet. Él, como una forma de desarticularla, de desmeritarla, de humillarla, se concentra no en la necesidad, sino si ya sabe o no sabe cuánto tiene ahorrado. La mayoría de nosotros, yo cotizo desde que empezó la ley a funcionar. O sea, yo tengo que tener más de 1 millón de pesos. ¿Cuánto? No sé, porque yo honestamente no me tomo la molestia ni siquiera de revisar el informe. Porque ¿para qué? Mucho o poco, yo no lo puedo tocar, no lo puedo invertir, no puedo hacer lo que me dé mi gana, pero una respuesta de ese tipo, de un profesional, no a una dama, a un ser humano, que además se le notaba que hasta nerviosa estaba. Claro. O sea, usted puede estar de acuerdo o no con su posición, pero usted no es quien para hablarle a una persona que le está pagando su sueldo de esa manera.
Mira, ahí yo... De hecho, él pidió excusa hoy. Mira, y yo te voy a decir algo también. Mucho duro. No le quedaba aún. Esto, no, pero duró demasiado. Mira, y esto también sirve. Y yo invito a todas esas causas nobles, todas esas causas loables, que nosotros a veces como sociedad nos sumamos también, aunque muchas veces desde estas plataformas tenemos que ser ecuánimos, equitativos y escuchar todas las campanas. Pero esto también nos sirve para que estos voceros que representan causas, señores, que vayan preparados, vayan artillados, porque también eso les permite a veces hasta hablar con tanta propiedad que calle cualquier boca que venga a levantarse en contra de eso.